pases claves, juegan dos finales, ¿confías en que van a sacar adelante? Sí, totalmente. La autoestima del equipo está tan alto, así que hemos sacado el resultado positivo de este último partido y nada, este domingo hay que tomarlo como una final y tratar de ganar para tranquilizarnos. En el partido anterior de Deportes La Serena anotaste un gol, lo gritaste con mucha pasión. Me imagino que quieres repetir ese gran momento, ¿no? Sí, seguro. Hemos vivido momentos muy difíciles. El grupo ha pasado un momento complicado, pero bueno, sí pudimos sobreponer esa situación. Y nada, estamos preparando el partido el próximo domingo para ganar y dejar a Deportes Serena donde se merece. ¿Te sientes cómodo en la posición de enlace? Me siento cómodo en la ponga del entrenador. Si el entrenador me trata de ubicar en el campo de juego, trata de hacerlo de la mejor manera, en la posición que me pida. ¿Cuál ha sido una de las grandes cosas que has rescatado por el tiempo que llevas acá en el Club de Deportes La Serena? El profesionalismo de los compañeros. De verdad que, como dije recién, hemos pasado un momento muy complicado. Nos pudimos sobreponer a eso y el domingo, si Dios quiere, podemos lograr un triunfo y ya quedarnos más tranquilos. Un mensaje por último al hincha Granate que espera ansioso ver a Deportes La Serena en la cancha. Bueno, yo lo invito a que este fin de semana nos acompañen, nos apoyen. La verdad que necesitamos el aliento de ellos y en otra parte vamos a poner la mejor predisposición para lograr un buen resultado. Te agradecemos que te haya muy bien. Muchas gracias. Saludos a todos.